Tengan todos muy bienvenidos a clases. Es un honor estar con ustedes esta semana compartiendo un nuevo tema para la clase de Ciencias Sociales. Esta semana vamos a estudiar la geografía como una ciencia. Vamos a definir el concepto de geografía y asimismo por qué se le conoce como una ciencia. La geografía es la ciencia que estudia y describe la Tierra y señala las características y la localización de los sistemas y elementos que aparecen en su superficie. Aquí tenemos, si ustedes se podrán imaginar, este es el globo terráqueo o esta es la Tierra. Entonces, me llamó la atención la imagen porque es justamente lo que estudia la geografía. Aparece en esa imagen, aparece todo lo que estudia la geografía, porque recuerden que esta ciencia describe todo lo que ocurre en la superficie terrestre, en la parte física y en la parte humana. Entonces, vamos a ver de modo más amplio, esta palabra se utiliza también para referirse al paisaje de un territorio. Ese es el concepto de geografía. Ahora bien, esa geografía como una ciencia necesita apoyo de otras ciencias o ramas auxiliares para estudiar a la superficie terrestre con mayor exactitud. Una de las ramas de estudio de la geografía es la geografía física. Esta ciencia de la Tierra estudia el medio físico, es decir, la parte externa de la superficie terrestre, siendo sus principales elementos el relieve, que es lo que nosotros conocemos como la orografía o los bosques, la selva, eso se refiere al relieve. También estudia las aguas terrestres, también estudia el clima, también estudia la vegetación, la fauna y el suelo. Entonces, la geografía física se encarga de estudiar todo lo que es la parte física del planeta Tierra. Si ustedes pueden observar en la imagen, vemos muchas montañas, vemos el agua, vemos el suelo, el uso que se le da al suelo, el aire, la vegetación que se da en la superficie terrestre. Entonces, todos esos aspectos, quien los estudia es la geografía física. Luego tenemos la segunda rama de estudio de la geografía, que es la geografía humana. Esta, como su mismo nombre lo dice, es muy distinta a lo que es la geografía física. Como disciplina, se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial, la relación entre esas sociedades y el medio físico en el que habitan, así como los paisajes culturales y las regiones humanas que éstas construyen. Entonces, a diferencia de la geografía física, la geografía humana estudia a los humanos. Si ustedes se fijan, dentro del planeta Tierra, no solo tenemos agua, no solo tenemos bosques, no solo tenemos el suelo, sino que en este planeta Tierra se relacionan y se interrelacionan seres humanos. Entonces, esas relaciones espaciales y físicas es lo que estudia la geografía humana, cómo el ser humano va a cambiar el medio físico y va a crear nuevas regiones, nuevos paisajes culturales. De eso se encarga la geografía humana. Bien, pasamos a otro subtema de esta semana y este es la forma de representar la Tierra. Existen muchas formas de que nosotros podemos representar la Tierra. Algunas nosotros ya las conocemos, otra va a ser nueva para ustedes. Hay distintas formas de representar la Tierra. La número uno y la más conocida son los mapas o las cartas cartográficas. Estas son representaciones planas, si se fijan planas, se puede ver en un solo plano, una sola imagen de partes de la Tierra. También existe, por ejemplo, un solo mapa de toda la Tierra que se le conoce como mapa mundi, pero también hay otra cantidad de mapas en donde podemos representar partes de la Tierra. Por ejemplo, hay un mapa del continente americano, pero también hay un mapa de los Estados Unidos. Entonces, son partes de la Tierra que se pueden representar por medio de un mapa. Esos mapas tienen elementos que todo ciudadano debe conocer para orientarse correctamente. Es muy necesario que nosotros conozcamos cuáles son los elementos que se deben de incluir en un mapa. Esos elementos son los siguientes. Aquí tenemos un mapa, un ejemplo, y los elementos número uno es el título. Si se fijan, el título indica de qué se trata el mapa. Todo mapa debe tener un título. Por ejemplo, en el
en el que yo tengo aquí, el título es Mapa Físico del Cono Sur. Entonces, a mí me leo el título y me debe de indicar de qué se trata el mapa. Entonces, y si yo soy conocedora de esto, yo voy a saber que es el Cono Sur, es América del Sur, y el mapa físico tiene que ver con el relieve, con los suelos, porque ya estudiamos lo que es la geografía física. Entonces, el título es muy importante. Ningún mapa no debe tener título. Es muy importante que los mapas que nosotros realizamos o los que nosotros estudiamos deben de tener el título, ya que gracias a ellos podemos saber de qué trata el mapa. El siguiente elemento de que se debe de incluir en un mapa es la rosa de los vientos o la rosa náutica, como más se conoce, en donde esta muestra los puntos cardinales o el norte. El siguiente elemento es la simbología. Es muy importante en todo mapa que tenga simbología, ya que esa permite que nosotros podamos comprender o traducir o comprender, ya lo dije, de qué trata el mapa, es decir, de qué información nos quiere dar el mapa. Normalmente la simbología se coloca con colores, con números o con símbolos. Entonces la simbología no tiene mucha relación con el título. Yo no puedo colocar el título, por ejemplo, puedo decir a ríos de Cono Sur y en la simbología encontrar carreteras. Entonces, la simbología y el título son muy importantes y deben de complementarse entre sí. Y el último elemento que debemos de conocer en un mapa es la escala. Aquí casi no se ve la escala, pero la escala debe demostrar la cantidad de kilómetros representados en un centímetro de papel. Normalmente tenemos una escala numérica o una escala métrica, que es la que normalmente se encuentran en la mayoría de mapas. Bien, seguimos con la segunda forma de representar la Tierra, que es la esfera o el globo terráqueo. Esta permite visualizar de manera completa la forma esférica de la Tierra y observar la distribución de los continentes, las islas, los océanos y los mares. Si se pueden observar la imagen, esto es un globo terráqueo. Y como dice el concepto, esta nos permite visualizar de manera completa la superficie terrestre, ya que la esfera tiene una forma muy parecida a lo que podría ser la forma real de la Tierra. Entonces, si alguna vez ustedes han tocado alguna esfera o un globo terráqueo, esta tiene un eje aquí que es el eje de la Tierra, se dice que normalmente es el eje de rotación, y que la Tierra puede, este globo terráqueo puede girar lo mismo que hace la Tierra en la realidad. Entonces, por eso se dice que esta es la forma que más fácil o más completa se puede visualizar el planeta Tierra. La siguiente forma de representar la Tierra son las fotografías aéreas. Algunos de ustedes probablemente ya manejan esa información. Y estas son imágenes tomadas desde aviones equipados para este fin. Hay muchas empresas, normalmente en los Estados Unidos, hay muchas instituciones de los estados que se encargan de tomar fotografías aéreas. Esto es para que se muestren diferentes elementos que se encuentran en el territorio. Por ejemplo, quiero que tengan clara la diferencia. Una fotografía aérea se toma desde un avión o un helicóptero equipado justamente para eso. En Estados Unidos probablemente hay muchas instituciones encargadas de esta situación. Y en algunos otros países también se hace, pero con menor escala o con menor precisión a lo que se puede hacer en los países desarrollados. Y por último, tenemos las imágenes satelitales. No quiero que confundan las fotografías aéreas con las imágenes satelitales, ya que las imágenes satelitales sí son fotografías, pero son fotografías de alta calidad tomadas de naves espaciales no tripuladas llamadas satélites. En el espacio, esto lo hace la NASA en los Estados Unidos, hay muchos satélites y en esos satélites se le incorporan cámaras de alta calidad para tomar fotografías. Esas fotografías en las que nosotros podemos ver en el internet acerca de la superficie terrestre o del planeta Tierra vista desde el espacio. A eso se le conoce como una imagen satelital.
Bien, una vez he explicado el tema de esta semana, paso a explicarles lo que será su asignación semanal. Usted debe de completar una hoja de trabajo sobre las formas de representar la Tierra, que son cuatro, y los elementos del mapa. Entonces, hay dos cositas que ustedes deben de hacer en esa hoja de trabajo. La número uno, usted observa cuatro imágenes. En la tabla de abajo, usted va a colocar qué tipo de representación de la Tierra es esta, luego la siguiente imagen, luego esta y luego esta. Solo es colocar el nombre de acuerdo a la imagen. Recuerde que son cuatro formas de representar la Tierra y estas están bien claras, diferenciadas. Y la asignación número dos, usted debe de observar este mapa y escribir dentro del círculo. Solo aparecen tres círculos. Miren, son estos de aquí. Se miran muy pequeños. Y dentro del círculo usted va a escribir qué letra corresponde a cada elemento. Entonces va a escribir, por ejemplo, inciso A es cuál es la rosa náutica, inciso B, cuál es la simbología, inciso C, cuál es la escala métrica. Entonces usted va a hacer su propia simbología, va a colocar inciso A, inciso B, inciso C y lo va a colocar dentro del mapa. Es básicamente todo lo que tendría que hacer. Si usted no puede imprimir este mapa, puede calcar otro mapa cualquiera, pero identificar siempre estos tres elementos, perdón. Bien, les recuerdo que esas asignaciones deben de ser enviadas el día viernes antes de las 5 de la tarde. No olvidar que si tiene alguna duda, consulta o pregunta sobre estas asignaciones o el tema de esta semana, usted puede escribirme a mi número de WhatsApp personal y gustosamente le estaremos atendiendo. Les deseo una semana muy bendecida, que Dios lo guarde y los bendiga a todos. Muchas gracias.